5 1942, 2 de diciembre 1980, el virtuoso del ministro Martín Oficial. Inspector, la autoridad del Ministerio de Operaciones de Gresti visitará hoy su puesto fronterizo. Condúzcase con extrema corrección. Gloria Arstotzka. Y todavía tengo esta mierda. Bienvenidos a Papers, Please, día 10. Tiene un inspector. Bien. Buenas. Así que usted es el inspector de este puesto. Eso significa que está bajo mi responsabilidad. Ha recibido 2 amonestaciones. Puede que confiar en la lotería fuese un error. Que esto le sirva de motivación. ¿Reconocimiento a la mediocridad? Cuélguelo aquí en la pared. Volveré dentro de 10 días. No haga usted que me avergüence. Gloria Arstotzka. En la pared. Y si mejor te lo cuelgo ahí mismo en el... Vale, muevan esta asquerosa fila. ¡Muévanse! Tu papel de mierda. ¡Aquí vienes! ¿Para veces? Ah, permiso de entrada vencido. Y no pudiste haber venido antes de antes. Lárgate. Disculpe, señorita, sobre sus papeles. ¡Su permiso de entrada venció el 15 de noviembre de 1982! ¡No pueden cruzar la bola de Tosca! ¡Pasar esa fecha significa que no va a entrar con un papel vestido! ¡Inmigrantes no pasa! Pasaporte denegado, el que sigue. ¡Siguiente! ¿Tú decides trabajo o turismo? Ya. Por el suqueido, sí, imponiendo. Pero, ¿este es de hombre o mujer? ¿Podemos hacer otro travesti, por favor? Pues resulta que es mujer, permiso. Un momento. Sí, eso, bueno, ya, eso ya es falsificación. ¡Detenida! Ah, y a propósito. Verificar sexualidad de inmigrante Emporia en la aduana de Gresti. Repito, de inmigrante Emporia en la aduana de Gresti. Verificar sexualidad. Tenemos a una inmigrante detenida por falsificación de pasaportes. Pone que es hombre y el escaneo dice lo contrario. Solicito verificar que el sujeto no ha sido sometido a castración ni implantes mamarios. Y hágalo rápido, por favor. Y hágalo rápido, por favor. ¿Dónde está tu permiso de entrada? ¡No!
¡Ay, qué imbécil! ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Oh, por favor! Traté de convencerte por la buena. Creo que ni siquiera traté. ¡Ya! ¡Siguiente! Creo que ya van tres que no dejó pasar. O cuatro. Turismo. Estaré aquí hasta que me muera. Ya, señor Julio Sabo. Corista de la Unión Federal. Sí. Muévete. Recién el primero en el día que logra entrar. Este viene a trabajar. Colegio. Trabajo 6 meses, señor Lucas Sebastián. Colegia menor. Colegia, colegia, colegia. No, no, no. Ya, señor, tiene todo en orden. ¿Qué estoy haciendo? Tiene todo en orden. Cárgale. No, ¿otra vez tú? A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! Nombre clave. Stephanie Graire. A trabajar. Vos sos más 2 meses. Aunque le falta poco para vencer el permiso de entrada, ¿eh? Pero es válido. Silvetón. Pásele. Pásele. ¡Largo! Peligraire y el otro agente Mikhail Saratov. ...14 días. Días. Presidente. Agencia. Diligencia. ¿Cómo lo tienes? ¿Eres tú? ¿Gloriana Real? Creo que no. Gloria. Ciudad de exportación. No coincide. ¡Largo! Martina Rolmatanova. Turismo. Aquí dice tránsito. Ya. Se puede corregir. Creo que tal vez sido el pasaporte, ¿no? Opistán. Pues Jerov, sí, está correcto. Pasaporte coincide. Coincide. Dale. Puede pasar. Un momentito. ¿Qué pasa?
justo a tiempo. Bueno. Estaba empezando a grabar bien, llegó un inspector a arruinarme el día con su... Tengo que colgar eso en la pared, el reconocimiento a la mediocridad. Solo son dos molestaciones. Una fue por... una señora que quería ver a su hijo. Y la otra que creo que estaba escapando ahí junto a su marido. Bueno, y dice que el inspector vuelve dentro de 10 días. Sigamos, hermano. Robo en el Ministerio de Admisiones. Se encontraba un número reducido de artículos. Pero agente de Antegria al descubrimiento. Por su fuerte informador se ha dado a la fuga. Informador de Antegria. Superemos un poquito la puta del inspector. O sea, el inspector del ministerio, no el inspector de aduana, que es el jugador. Esta mierda no la pienso colgar. O hay que colgarla igual. No pienso colgarla. La abuela toca 3 de diciembre de 1982. Ministerio de Inspector. La entrada de personal no autorizado en las oficinas del MDA puede haber comprometido la confidencialidad de las canchas con las que se escriben nuestros sellos oficiales. Aunque no se robó ningún objeto de importancia, inteligencia opina que las redes ilegales pueden haber empezado a falsificar documentos oficiales a Stotskos. Falsificación. Se verifica la validez de los sellos, incluidos los documentos requeridos. Con que los sellos sospechosos ausentes con sus entradas correspondientes en el capítulo del documento del recambio. Cloy Stotskos. La verdad, no perderá. Ahora hay que estar atento a los sellos. A los sellos, permiso de entrada, el permiso de trabajo. La autorización diplomática. A ver, ¿qué otra cosa? Los sellos de los pasaportes también. A ver. Antegria, Stotskos, Imporia, Colegia, Oblastán, República, Unión Federal. A lo mejor. Ay, Gatar. No estará atento cuando pasen todos tipos. Stephanie Graire. Mijail Saratov. Uy, más le vale a esos desgraciados que vengan con los papeles en regla. Bueno. ¡Vamos, acusamos! ¿Tiene usted? Turismo. 30 años, asume. A ver, ¿cómo comprobamos los sellos? Documentos. Permiso en... permiso de trabajo. El círculo está mal hecho, te pillé. Primer falsificador. Ya. ¡Otra vez! Bueno, si tiene los papeles en regla, me cago en la risa. No me entiendo, así. No, me va a desmayar igual, Señor Jorge Córdoba de Oblistán, Carpenter de Oblistán. El hombre, sí. Número de pasaporte coincide. Creo que no, ni siquiera le he preguntado a qué vienes. Tránsito 2 días. Bueno, no me extrañaría que el inspector esté aburrido de este... viejo de mierda. Válido hasta el... hasta el 20 de diciembre. Verificador de documentos en la bala de gratis. Habitando inmigrante majadero. Está viniendo a estar con un palo de deuda. Esto de medio parece un día de fiesta. Para el señor Jorge Costaba. El su quinto intento de ingresar al país. Y a ver si está correcto. Si auténtico. No lo puedo creer. ¡Lo logró este imbécil! ¡Toma! Ya, gracias por verla. ¡Y ahora duérmete! ¡Y no vuelvas! ¡Se lo logró este idiota! Tránsito. Un par de días. Imporia, Hayan.
tránsito dos días. Ya, y... Espera, ¿qué viene el tránsito, verdad? Sí. O sea, documento, el permiso de entrada. Tiraron la rayita del cubo al otro lado. Pero sí sabía algo de... ¡Irta, guardarío! ¡Guardo! ¡Lárgate! ¿No hay guardia? Buenas. $5. No es suficiente. O sea, ¿cuánto he detenido? Si tuviese más gente todo sería más fácil. Y todos los que... detuve ayer. Bueno, en realidad son hartos a los que les negué la entrada, ¿no? Que lo haya detenido. Señor Vasily Bodrovsky viene a trabajar durante 6 meses. Verificar el sello, permiso de trabajo. Vale. Vasily Bodrovsky. El pasaporte está vencido. Y cuando dice, acabo de renovarlo, puta, tengo que buscar mi frase. No sé cuánto tengo que buscar para las frases más buscadas. ¿Tú? Ah, este tipo es... Calza a todo uno de la gente de EFIC. Vamos a ver. Le falta el permiso de entrada. ¡Odio! A ver, el tipo con el ojito raro dice que lo deje pasar nomás. Más vale que me compense. Bueno. Ya, me voy a mamar otra molestación, pero... Que valga la pena, por favor. Trabajo. 90 días. Válido. Espera. No, parece que da lo mismo en qué lugar de permiso de trabajo está el sello. Señorita... Ben Gebhardt, como sea. Colegia Grestin Occidental. Ah, sí, Jerastoskas Grestin Oriental. Pasaporte coincide. Dice aquí que es hombre. ¿Qué te gusta? Ah, porque ayer le di otra a una mujer que decía que el pasaporte. Dice que el pasaporte, por el pasaporte decía que era hombre, a lo mejor se casó. Sí, es hombre. Que marcha, resulta un momento, por favor. Perdón. Ya, bueno, y parece que tiene todo en regla, ¿verdad? Venía a trabajar 3 meses. 3 meses, ¿verdad? 90 días. Ya. Bueno, sí, era hombre ya. Y Dios te bendiga por salir en público. ¡Hágale! A ver, por favor. Inmigra para siempre. Gerard Lankoff. Colegio Ayu. A ver, fíjate. Uy, a la que entró el seno le verifiqué el sello de permiso de entrada. Pasó a Chiripa nomás. No sé, casualidad. Permiso de entrada, pero... Ya, está correcto. ¿Hay el sello por ella? Sí, ese. Ya, tenéis todo en orden. ¡Lárgate!
Yo salteo hacia allá, pero la huesca se ve que es para allá. La última. Inmigra para siempre. Murió federal, Singleton. Lia Maestrelli. Al sello del pasaporte. Y el sello, y el, o sea, el sello, el permiso de entrada y ahora el pasaporte. Bueno, ya se vuelve todo, no me va a ver, todo. Nada, igual tiene todo en orden. ¡Lárgate! No se cobra por los solicitantes atendidos después de las 6 pm. ¡Ya sé! Sí, que ha dado dinero. ¿1000? Deja la casilla sin marcar para quemarlo. Los 5 es lo que hice con el trato con el guardia. ¿Sí son estos tipos misteriosos con el ojito raro? Debería quemar el dinero entonces. A lo mejor la garita y el resto se va. Y no dormir. Historia secreta. Gastosca. Momento. La historia secreta de Gastosca. En imágenes y palabras. Palabras más que nada. Parón en el metro de Gresti. Se apunta al sabotaje como causa del desmoronamiento de un túnel. Y otra vez a Estrella. Ir a trabajar. 4 de diciembre de 1982. ¡Oh, ese policía tiene una cara de miedo! ¿Preguntas? Sí, lo leí. Sí, lo leí. Ay, no. Sí. Espera, ¿cómo te respondo? Ahí le respondí. Puta mierda. Pero ¿sabes qué? Me la voy a jugar y voy a dejar. Creo que todavía me falta dejar pasar a un agente. A ver, por favor. Cosmo Vanderlei. No, era Stephanie Greire. ¿Quién se llama Cosmo? Ya, este viene con Dai. No. Vesilio, ya. Gresti Oriental. Fecha de nacimiento. Caducida. Coincidente. Pesa 87. Mide 162. Aprobado. Puede. ¡Siguiente! Sigo teniendo esto, no pienso colgarlo. Tránsito. 2 días. Y feed de Lovsky. Y Poria Hayani dice que es mujer.
otro más. No, no es mujer. Falsificación. ¡Largo! Ay, ojo, esas sí son miradas que matan. Señor Anegovich Mesov. Omesov Anegovich. Vecino, vecino de la torca. Orbech Bonor. Orbech Bonor. Orbech Bonor. Sí, Orbech Bonor. Da, 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 da. Espérate. El Dai. Orbech Bonor, el 6 de. Ah, no, nada que verla. Fecha de nacimiento con la fecha de vencimiento. Nada que ver. Está todo en orden. Ahora sí. Tarjeta. Vamos a contratar ingeniero. Ya, para los que vengan a trabajar. Señorita, su foto del pasaporte lo coincide. Sí, ya sé que lo va a hacer en balde, pero... Por favor, llene esto, por favor. Sí, por favor, dos veces. Espera un poco mientras tengo... Robo el resto de la información. Para Disney. Mapa, Artoska, Paradigna, Octobaliz. Bueno, todo lo tiene, lo tomamos a. Ah, sí, es ella. A probar. ¡Largo! ¡Ayata! Puede que me jode mal humor el inspector al principio. Este tipo. Stefan Gutu. Stephanie. Ah, no, no es el otro agente. Lo va a arriesgar. Si llega, lo dejo pasar nomás. Orbech Bonor. Orbech Bonor no es de Emporia. Ah, ¿cómo que? ¡Ah, mierda! Me confundí. Caray, ya, este tipo. De Emporia, pero Orbech Bonor no es de Emporia. ¡Datos falsos! Mire que confundiste una ciudad de un país con... ¡Otro país! ¡Siguiente! Bueno. Turismo. 30 días. Colegia Yurko. Harax Alexandra. Turismo, ya. Que. El pasaporte podría estar. No, 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 Ah, no, 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 que me quedo blanco. Ah, el permiso entra. El sello. Coincidente. Dijiste que venía de ser turismo 30 días. ¡Muévete! Oye, ella la conozco. Trabajo. Y Von Penguinos. Ah, viene de ingeniera. Ya tengo que pasarle una de estas tarjetas. A ver, me arriesgo. Y esto. ¡No!
Se me fue. Tendré que arreglar eso. Bueno, tengo que arreglar eso. Deme un momento, por favor. Bueno, ahora por aleatoriedad del juego, ahora es un hombre que viene a trabajar de ingeniero. Así que traigo la tarjetita primero. Vale. Ya, y contigo me arriesgo. Recibo todos tus papeles rapidito. Ya, va uno. El tal Stephanie Grady lo ha pasado. Manufactura, trabajo. 12 semanas, 3 meses. Pingonov Alexei. Pingonov, ese nombre. El nombre chistoso. Pingonov. Bueno, bueno, realmente creo que mejor no lo digo. Por si esta web. Coincidente. Perilla de Chuck Norris. Manufactura, no hay ingeniero. Bueno, te va acá. Oh, tengo que aprobarlo primero. Vea, prevenible. Obristán, Londas. Mapa. Obristán, Londas. Ya. ¿No voy a decir nada? Stephanie Graine no ha entrado. Tránsito. Para semana, 2 semanas, 14 días. Accidente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Puta, no otra vez! No haga usted que me avergüence. Gloria Totka.